pasa, gentuza de YouTube? Estamos preparados en Villamantilla para hacer la salida de la marcha Rascaencinas 2019, que el año pasado no la pudimos hacer y este año tenía ganas. Y vendrá bastante bien de preparación para la semana que viene, que nos vamos a Riva de Sella. Espero que se esté escuchando bien. Vengo sin micrófono externo, lo he dejado en Madrid y espero que se escuche. ¿Qué pasa, José? ¿Listo para la guerra? Sí, es una competitiva, vamos a hacer un poquito. Vamos a cambiar un poquito la salida del momento. ¿Pasa? Ah. Este anda, ¿eh? Hay uno como este que se anda. Y estamos con Rubén. Rubén Díaz, que es el anterior ganador de la carrera. Gané el año pasado. El año pasado ganaste aquí. Hostias, pues tenemos aquí compañero de lujo, ¿eh? Intentar revalidar. Pues nada, mucha suerte para todo el mundo. Tenemos todavía más gente de la grupeta, pero bueno, como siempre, he llegado tarde, ha sido todo un poco caos. Y nada, luego lo vemos al final. En la paella. Marcha guapa, ¿eh? Me está molando. A ver, no hay mucha locura de trialeras, pero las bajadas son divertidas, hay mucho pisteo, está entretenido. Llevo aquí un asturiano, Avilés, además de mi ciudad. Puse estudio. Y dinero encima, también. Señor. Lo que pasa es que estos son de Las Vegas, que es. De la zona de los gitanos. Nosotros lo llamamos de la rotonda para arriba, todo lo que pasa de mi barrio para arriba, malo. Yo estudié en San Fernández. Yo estuve más final. Ah, no, yo enfrente de uno de pago. Ah, bueno, claro. Bueno, oye. Baja, Joaquín, cuéntame a Honda. A ver, esto del YouTube tiene cosas buenas, y es que te va parando. Aquí vamos. Un suscriptor me ha dicho. Hombre, claro.
Claro. Suscriptores aquí abajo. A tope. ¿Tú dónde eres? De Parla. Zona de Parla. De Parla. Me dijiste que tenías el pueblo por la zona de la Titan de la Mancha. Ah, aquí ahí en Fuente Frenos, el año pasado lo hicimos. Y este año lo volvemos otra vez. A ver si nos encontramos. Titan de la Mancha a mí me apetece mucho. Haz la macho que te voy a defraudar. Venga. Vamos para adelante. Apretada, guapa, guapa, nos hemos metido al final, nos hemos calentado el morro. Un poquito. Pero nos han dado bien, ¿no? Sí. Nos han dado bien, ¿no? A ver... Creo que ha salido 20 con algo de media, ¿eh? Sí, 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 pero ha estado guapa, guapa, ¿eh? Ha estado entretenido. Yo me lo he tomado como un entrenamiento fuerte. Como vas con mucha gente, pues al final te acabas exigiendo, al final llevas un dorsal puesto. Claro. Y se nos calienta el morro. Hemos venido apretando al final. A este lo he cogido bajando. En la bajada, como va con la horquilla rígida, lo he pasado a fuego bajando y ya sabía lo que iba a pasar. Que iba a desatar la furia en el llano. Planeando y subiendo. Le estaba ahí a rueda un ratito, no sé si se verá en el vídeo. Y luego ya cuando sí, vi que, nos hace con la foto juntos, ¿eh? Que cuando se puso la cosa allá para arriba, yo, bueno, ya nos vemos en meta. Pero estoy muy contento, la verdad. Creo que es la primera vez que... aeróbicamente voy mejor que de piernas. Se tiene que notar, tío. Normalmente... Ten en cuenta que ya llevamos 3 meses de año y se tiene que ir notando la base y de patas, porque es que ha habido mucho tramo rompepiernas, era todo el rato sube-baja y es normal que de patas han de jodido. Sí, jodido, claro. Pero lo que dices tú de fondo va bien y cada vez va a ser mejor y dentro de un mes y pico ten en cuenta que vas a ir mejor todavía. Yo normalmente cuando llevo 3.000 kilómetros en el año ya es cuando mejor voy, o sea, de 3.000 a 4.000, 5.000 es cuando mejor voy y luego pego un pequeño bajón y luego creo que es un pequeño pico de subida. Con este me voy a Ibiza, en Ibiza vamos a volar. Sí. En Ibiza vamos a andar finos. Tenemos que empezar a hacer ya ruta de 2-3 días seguidos porque si no nos pilla el toro. Yo voy a esperar ahora, que la semana que viene tengo lo de Riva de Sella, que es una auténtica salvajada, que le tengo bastante respeto, y a partir de que superemos eso, luego viene el Scott y demás, ya hay que empezar a hacer específico. Yo el domingo haré Puerto. Para carrera este por etapas. El domingo que viene vamos a Morcuera, Fuenfría y luego vamos a hacer otra vez Canencia. Bueno, ¿qué tal ha ido, Lobato? Muy bien, para este año ha ido muy bien. Ha ido muy bien, ahí estoy yo a la corta. Estaba bien organizado, ¿verdad? Sí, la verdad es que estaba muy bien organizada. El fallo de la camiseta. Bueno, nos hace unos manguitos. Es verdad. Sí, en la bolsa del corredor, bueno, bolsa, pero no había bolsa, te lo daban en la mano. Te daban un Aquarius, te daban una barrita y habían dicho que daban una camiseta, que hubiera estado bien, pero a cambio han dado unos manguitos, a ver si os lo enseño luego. Pero bueno, a mí me viene bien porque yo manguitos no tengo, camisetas tengo mil. Yo tampoco. No, pero la verdad es que está bien. Me he sentido bien, me he sentido a gusto. Bueno, y tenemos uno de los gallos que ha entrado ahí adelante con la moto, ¿no? Sí, picándote con la moto. ¿Qué tal te ha ido? Bien, bastante bien. ¿Qué te ha parecido? ¿Alguna caída?
habrás hecho entre los 10 primeros. Pues no es la verdad, pero cuando he venido había poca gente. No hay clasificación. Las cosas como son, no hay tiempos ni lista de clasificación. Pero al final, esto de las marchas competitivas, los cojones. Porque en cuanto hay un dorsal, o sea, la gente ya se calienta y todo el mundo iba a tope. A todo. Así que, bueno, vamos a ver si va llegando la gente. Las paellas bien, ¿eh? Estaba rico, la organización. Bueno, me ha contado un pajarito. Ah, ¿yo? ¿Qué pasa? Que este señor de aquí, conocido como el Atlántico. El Atlántico. Se ha pegado. Voy a ser famoso, Javi, tío. Salgo ya en los vídeos de YouTube. Una aventura guapa, guapa. A ver, cuenta cómo ha sido la historia. Pues he hecho. O sea, quería hacer todo el Atlántico de bicicleta, todo por costa. Y ¿desde Coruña? Desde Coruña, aunque empieza en Cariño. Realmente el cambio es entre el Cantábrico y Atlántico, o sea, en un pueblo se llama Cariño. Yo he navegado ahí. Yo he entrado con un barco de la Armada varias veces en el puerto de Cariño. Pero, claro, lo que pasa es que por logística no me entraba en. O sea, porque yo iba de Madrid, entonces compensaba ir a Coruña. Y al final fue un poco improvisado, porque primero pensaba llegar solo a Oporto. Cuando llegué a Oporto, que tardé 5 días, llegué a Lisboa. De Lisboa ya dije, tengo que llegar a Sagres. De Sagres a Faro. Faro llegué a Cádiz, que tenía unos colegas. Y de Cádiz ya dije, bueno, pues termino en Tarifa. Total, ¿te has metido cuántos días? 1810 kilómetros, 14 etapas en 20 días. Teniendo en cuenta que paré con la chica ahí en Oporto un fin de ahí paré, un sábado y un domingo no rodé. Luego un día en Lisboa no rodé. Y luego 2 días obligado en Faro porque ya llevaba una pájara, había perdido demasiado peso y tenía que recorrer. Solito se la ha hecho encima. Experiencia para recordar, ¿no? Toda la vida, porque sobre todo en Matalascañas tuve que ir por el mar directamente, mira cómo se ríe Javi, pero sí tuve que ir por el mar porque para ahorrarme 2 etapas, para llegar antes a Cádiz, me fui directamente por la playa de Matalascañas, hice 30 kilómetros por playa. Muy y bien. Al final por la marea, o sea, bueno, una historia. ¿No has hecho vídeos ni nada por casualidad, ¿no? Sí, hice un perfil de Instagram que se llama bike-manz, M-A-N-Z, y ahí, bueno, está privado porque al final me meto en el agua y, bueno, he hecho un par de cosas que como, bueno, por tema de trabajo no quería que se viera, pero vamos, que cualquiera que... O sea, que has hecho imprudencias. No imprudencias, pero es algo medio... Ahora que no nos ve tu jefe. Claro, no, sí, ese es el problema, que yo tengo gente a cargo también, entonces vale, no es plan de que me vean. ¿Esto lo cortamos o no? Ya, te corta todo, pero bueno, una experiencia de puta madre, pero bueno, de hecho, te lo voy a decir a ti y a todo el mundo. Esto no termina aquí, en la próxima quiero hacer la vuelta en Marruecos, cuando tenga tiempo, o sea que la gente que se quiera apuntar. Oye, pues bike-manz, y ahí puedes ver todos los vídeos, además los dejé salvados. Pues, de hecho dice las rutas en relief, por lo cual se ve todo, las fotos, o sea, está todo ahí documentado. Suscriptor. Acabo de estar hablando yo ahora con él. Dime. ¿Has estado conmigo en la Puro Single Track? Muy bien, fenomenal. A mí se me hizo bola, pero aquí el de las piernas es este. Bueno, este año estamos un pelín mejor, pero no. Sabemos lo que es las crisis todos, así que sí. Ánimo. Pues nada. Y a disfrutar, que la marcha de hoy ha sido para eso. Venga. Rico el calor, pero bien. Bueno. Bueno, pues nada, el que quiera apuntarse al tema de Marruecos, que le mando un privado por el Instagram y ya está, adelante. Sí. Está privado, pero que nada, que me agreguen y si veo que no sea nadie que sea de mi trabajo, yo lo acepto. Venga. Venga, tío. Nada, nos vamos ya de retirada. Han salido 55 kilómetros de ruta, muy guay como entrenamiento, ha estado súper entretenido. Al final, siempre que te ponen un dorsal, uno se motiva y ha sido un domingo precioso. Hemos pagado 10 euros, hemos tenido una ruta guapa, además muy bonita de hacer, bien señalizada, además exclusiva, porque hay muchas zonas que son por fincas privadas, que si no es el día de la marcha no las puedes hacer. Y ha estado todo súper bien señalizado, las bajadas peligrosas estaban marcadas, gente en los cruces, bueno, el avituallamiento, pues con lo básico, agua y algo de fruta, pero bueno, es que como te digo, hemos pagado 10 euros, nos han regalado una paella que estaba muy buena y la verdad es que no se puede pedir más, un 10 para la organización, para este tipo de propuestas. Hombre, hubiera molado a lo mejor que tengamos crono, clasificaciones, porque al final es lo de siempre. La gente se calienta al morro y le gusta, sobre todo la gente que va adelante, le gusta ver en qué nivel está, cómo hemos quedado y tal. Pero bueno, yo si el año que viene todo va bien y tengo la fecha libre, repetiré. Y nada, si nos está viendo la organización, felicitarles porque ha estado súper bien la marcha. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Prueba dura, la semana que viene nos vemos en Ribadesella para hacer la segunda prueba
del circuito Ghost, 101 miradores, y cambiando el chip, cambiando la mentalidad de finisher 100%, intentar acabar porque es un reto bastante duro, 95 kilómetros, 2750 de desnivel, 2750 de Asturias, no el VTT de Madrid, que al final es bastante diferente, ¿eh? Así que nada, gracias por estar en el canal, suscribiros, darle un like si os molan estos vídeos, si os entretiene, y nada. Gracias a toda la gente que me ha saludado, ¿eh? Por cierto, que han sido un montón de gente, gente que se ha interesado en el maillot del maltrato animal, que les ha gustado muchísimo, que quieren conseguirlo. Pues nada, encantado. Estamos en contacto. Nos vemos en los siguientes.